Los hinchas de IDV ayer después del 3-0 en Libertadores. Y es que efectivamente el día de ayer Independiente del Valle, con la victoria de 3-0 ante el Corinthians, aseguró la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Eso sí, en la última fecha se juega todo contra Argentino Junior. Dependerá del resultado de ese partido para ver quién es líder del grupo E. Enhorabuena para los rayados, que siguen pisando fuerte, esta vez a nivel continental. Por otro lado, Barcelona Sporting Club se midió al Palmeiras en condición de visitante. Iba por el milagro el equipo canario y vaya que hasta el primer tiempo parecía que se iba a dar. Al término de los 45 minutos, el partido estaba 2-0 a favor de Barcelona, con doblete del polaco Francisco Fidrisewski. Castillo en el entretiempo. Eso sí, Palmeiras salió con todo en la segunda parte y al minuto 46 Gómez puso el descuento, al 58 el empate, al 70 Víctor ponía el 3-2 y al 86 Hendrik ponía el definitivo 4-2. Con esto Barcelona deberá ganarle a Cerro Porteño en su último partido, pensando claramente en el cupo a Copa Sudamericana, puesto que para Libertadores ya no tienen posibilidades. Asimismo, Aucas se jugaba todo en la Copa Libertadores contra Ñublense. Al final el partido fue un 0-0 con algunos expulsados. Hay que decir que John Jairo Cifuente erró un penal. Viven en un country. ¡Le vas a pagar! ¡Al arco y la tiras a la mierda! Por lo que Aucas ahora mismo ocupa la última casilla en su grupo y necesitará no perder contra Flamengo y esperar que Racing le gane a Ñublense para por lo menos pellizcar el tercer lugar, que va a la Copa Sudamericana. Ha sido un debut no muy positivo para Aucas, pero así son las primeras veces. Tendrá que seguir experimentando Sociedad Deportiva Aucas en el marco de la Libertadores. Veremos si al final recala o no en Sudamericana. Y cerramos hablando de la Copa Sudamericana. El Club Sport Emelec no pudo ganar en la despedida de Rondelli. Anotó para Emelec Diego García al minuto 13. El empate cayó al minuto 39. Lo hizo Benítez. Con este resultado, el grupo de Emelec todavía queda abierto. Hoy tiene que definirse la fecha número 5. De todas formas, en la última jornada, si Emelec consigue ganar, incluso podría terminar líder de su grupo. Así que está todo completamente abierto y Emelec depende de Emelec para mantenerse en competencia internacional. Así le fue a nuestros equipos a nivel continental. Vamos con otra información. Atención, que uno de los delanteros que seguramente más mercado tendrá ahora y en diciembre, Miguel Parrales, acaba de anunciar su renovación nada más y nada menos con el Guayaquil City. Y no por un año o seis meses más, para nada. La renovación será hasta el 2027. ¡Ojo con esto! Se hacía eco además de la información Radio Caravana. Tremendo lo de Parrales, porque viene haciendo un año como para pensar en una salida. Pero claro, hay que ser inteligente, y esto obviamente es una movida del Guayaquil City, porque al extender el convenio con Miguel Parrales, su valor en caso de una transferencia va a ser mucho mayor. No es lo mismo salir a fichar un futbolista que tiene 6 meses de contrato, un año de contrato, versus uno que tiene 2, 3 o 4 temporadas todavía. El valor se incrementa, incluso si Guayaquil City analiza préstamos. Bueno, podrá hacer varios préstamos de acá en adelante. 27 años para Miguel Parrales, claramente atravesando su mejor momento futbolístico. Un jugador más de tantos que explotan o llegan a su mejor rendimiento de los ecuatorianos a esta edad. Por eso siempre hay que estar atentos de algunos jóvenes que van apareciendo, porque a los 25, 26, 27, 28 años de repente explotan. 11 partidos, 12 goles. La producción es espectacular. Tiene una trayectoria relativamente importante Miguel Parrales. Liga de Loja, Manta, Independiente, y se fue al fútbol internacional, al Villarreal B. También estuvo en el Cruz Azul, divisiones formativas o segundo equipo. Pasó por Independiente, Universidad Católica, Nacional, otra vez Católica, y en el Guayaquil City ha encontrado su lugar
en el mundo. Ojo con esto, porque hay varios equipos interesados, no solo de la liga local, sino también del fútbol internacional. Ojo con Parrales, vamos a ver qué pasa. Esto, más allá de ser algo que puede dificultar su salida, creo que el Guayaquil City analiza la posibilidad de una venta real y por eso decidió blindarse económicamente. Parrales, hasta el 2027 con el City. Pasemos a otra información. Ojo que hay oportunidad en el mercado de transferencias para los equipos quienes necesiten un centro atacante. Se pudo conocer que existe un alto grado de probabilidad de que Yorkaef Reasco no continúe en el fútbol argentino, puntualmente en Newell's. Su paso ha sido en realidad bastante discreto, no ha sumado la cantidad de minutos que uno se esperaba y tampoco ha rendido al nivel que uno esperaba tenga Yorkaef Reasco. 24 años nada más, formado en Liga Deportiva Universitaria, con experiencia mundialista, incluso es una buena oportunidad de mercado para varios equipos. Hay que decir que Liga puntualmente necesita un centro atacante. Conoce Yorkaef lo que es Liga Deportiva Universitaria. Veremos si las negociaciones llegan a darse. Por ahora no se sabe si retorna a Ecuador, se queda en Argentina, se abre alguna posibilidad en otra liga. Todavía no está definido eso. 24 añitos, quiero recalcar esto, bastante joven. Creo que es un tipo que todavía puede crecer muchísimo, así que veremos qué decisión toma Yorkaef Reasco. Hablemos de Barcelona, se vienen elecciones y José Francisco Ceballos hizo oficial su intención de presidir nuevamente Barcelona. Habló en Radio La Redonda y topó un tema del entrenador. ¿Qué tipo de técnico intentaría fichar José Francisco Ceballos? Y dio tres nombres. La verdad, los tres a mí me parecen imposibles por el presente de Barcelona y también por las expectativas que hoy tienen los nombres que dio José Francisco Ceballos, pero vamos a darlos. Por ejemplo, habló de Renato Paiva. Ahora el entrenador de 53 años se encuentra en el Bahía, en la primera división del fútbol de Brasil. Salió campeón. Me parece que es prácticamente imposible sacarlo del fútbol brasileño, salvo que lo echen, o sea que quede libre. El otro nombre que dio es Gustavo Alfaro. Él sí está libre, viene de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo con Ecuador, un estilo completamente distinto al de Renato Paiva, mucho más parecido me parece a lo que presenta o intenta conseguir con sus equipos Fabián Bustos. Pero ojo, este señor ya cobraba más de un millón al año, estamos hablando de sueldos por arriba de los $100,000, así que me parece también inalcanzable. Y el último nombre que dio José Francisco Ceballos es José el Tata Martino, técnico que está sonando para el Inter Miami, equipo donde va a jugar Lionel Messi. Así que también me parece que es un nombre muy lejano a la realidad de Barcelona y del fútbol ecuatoriano en general. Creo que estos tres técnicos para dirigir un equipo, complicado. El más cercano quizás Renato Paiva, los otros dos me parece imposible. No sé hasta dónde José Francisco Ceballos está vendiendo humo. Hay que decir que Martino, Alfaro y Renato para mí son tres modelos de juego absolutamente distintos y tampoco es una buena señal porque no hay un camino definido. Hasta acá este nuevo informativo, esto es Fútbol Total, gracias, comenten, compartan, suscríbanse, hasta la próxima.